Fight. Yeah. Esas manos en el aire. Se lo damos en tres. Hey, check it out con la lentitud. La Sara viene para joderte fédula. Ella celular, con las orejas que yo tengo, tengo la puntería del Legolas. Let's go. Esto es lo que pasa, cabrón. La verdad es que deberías de saber que esta cifra baja. Ten cuidado, pues soy un rapper de colección. Así que, niño, hoy no me saques de la caja, mi caja. La Sara sí que trabaja. Y es por eso, hermano, que la verdad hoy respiro. Me recuerdas a los youtubers vendiéndome lo del NFT porque quieren dinero y todo es un timo, manita. Así como viene, cabrón. Esto es lo que pasa cuando Sara se supera. Soy como una emboscada dentro de una remontada. Te la marco por las cuadras cuando menos te lo esperas. ¿Cómo va? Así como viene, so cabrón. Hermano, esto yo lo pillo. Ten cuidado con cruzar el paso de peatones porque hoy no he fumado ni me va a dar amarillo, so cabrón. Así como viene, yeah. Deberías de saber que estoy dentro del juego. Suerte, prueba de nuevo. Porque esto es GTA y te ha tocado trébol. Se lo damos en 3, 2, 1. Ella dice que me gana, vas a ver que estoy en la quiebra. Yo soy Trevor porque a la ciudad lo paso por la piedra. Hey. Eso desde luego, ¿tú qué vas a hacer? No me importa si haces tijeras, me importa tu papel. ¿Lo entiendes? Yes. Porque ¿quién te lo diría? Yo no vine a ganar, yo vine a hacer fantasía. Porque sabes que yo sé lo truco. Esto es el final de fantasía, ganar me respeta el turno. No me gana porque yo sí tengo técnicas. Y tú solo vives de las polémicas. Porque sabes, es la del teatro. Porque vive por vender sus actos. Me lo fundo, vas a ver que no hay ni idea. Te veo perdida como en pasillos de Ikea. Mira que yo ya te gano porque sabes, te respeta. Eres Cervantes y te quemo como a bibliotecas. Desde luego, se te están abriendo las puertas del cielo. Mejor que te enfrentes contra el trueno a ver si te cierra una batalla San Pedro. Si no, no hay opción a esta altura. Es un momento detrás de censura. Y sé que no me celebran las travesuras porque es muy obvio que nunca estará a mi altura. Pues se cambia mesa base, hard mode. Turni para Chuti again. ¿Está Granada en la casa o no? ¿Que di ganas de batalla o no? Penalti, a ver si lo tienes, vámonos. Yeah. Se lo damos en tres. Yeah. Me lo fundo, sabes que voy a matarte. Porque tú no llegas vivas al martes. No es de Venus, pero sabes, ella, hermano, tú ni aunque hables en siglos consigues dar un palo. En lo que hago, inútil, no es la mista, pero yo te gano desde hace antes de Chuti. Así se mide porque sabes ser granjero. Yo no busco esposa, busco buenos raperos. ¡Miedo! Ya lo sabes, soy el mejor. Te doy con el soplete, vete por ser tan soplón. Te gano desde luego porque llegas tarde. Yo no robo cual chorizo, pero la dejo fiambre. Buenas tardes, qué rechazo. Yo no soy Gragas, pero te doy un panzazo. Porque sabes, te voy a matar. Tiembla como una gelatina en este Battle Royale. Salta a la vista. ¿Cómo es? Vas a ver que esto es penoso. Mándeme pa' Chile que me cargo al nitroso. ¿Sabes qué pa' tanto? Hoy estoy quemando a Juana de Arco. Me los pulo. ¿Cuál es mi posición? 8-1. Se empieza a calentar el asunto. Verse la movida. Turno para Sara. Este track, mi oficio es hacer rap artesanal. De ese que se te queda dentro, carnal. Y que hace que llores más que al perder un familiar. ¿Cómo va? Ey, hermano, esto no te agobia. Yo soy un original de Sarasocas, no hay ni copia. Eso es lo que pasa, hermano, hoy golpeo fuerte. La ola es pequeña, pero la ola siempre vuelve. Yeah. Eso es lo que pasa, hoy te desvirgo. No es acuario, hermano, este tiburón has visto. Eso es lo que pasa dentro de este análisis. Yo no soy inmortal, pero te haré un fatality. Fate shit. Eso es lo que pasa, tú tienes sobres. Luego vas a shameless por lo de ser pobre. Eso es lo que pasa, hermano.
Cuidado aquí porque no me resbalo. Esto es un concierto y es un concierto privado. Lo que digo cierto, de mi vida no me vado. La verdad no me meto dentro de un jet. Llevo un jetpack, por lo que todo ya me elevado. Son mi hermano, ey. Eso es lo que pasa, piba. A todos mis haters les pongo en la primera fila, para que se den cuenta que mi historia no termina. Lo que pasa es que no esperen que germina. Verse, cambia mesa, más el round 2. Temáticas, turno para Sara, lo tienes por ahí, Verse. ¿Y aquí queréis más o no? ¿Queréis más freestyle o nos vamos? ¿Queréis más freestyle o cerramos? Verse, trae esa bomba. Oh, yeah. Hey, esas manos en el aire. Te lo damos en 3, 2, 1. Hey, 3, 2, 1, está claro. Mira a mi hermano como ahora te solfeo. Esto no es la adolescencia, pero viendo tu carrera vas a revivir las hostias que te daban el recreo, hijo de puta. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, hermano, ahora dentro del freestyle. Las lesbianas en verdad nunca hacemos la tijera. Eso es falta de educación sexual, lo que hay, lo que hay. Te explico cosas de estas que no entiendes. Yo no soy de ciencia, yo no soy de letras. Yo soy de la vida porque es donde más se aprende, ¿lo entiendes? Eso es lo que está pasando y deberías de saber que ahora en este gremio tienes la cara de ser oti, porque te ha faltado mucho de sex education. ¡Cambio! Yo no veo serie, la verdad. Estoy jugando en el LOL y ganando tos en el rap. Pero yo no me intimidé. Tengo técnicas y también calité. Y esa es la diferencia que yo ahora ya te explicaré, para que veas la serie que nombrabas, men. Sara y Chuti, la diferencia, men. Le gustan los adolescentes, yo a la élite. ¿No ves? Somos a vestir a todo lo que hice. No es un adolescente, pero le cala del 15. Porque sabes que te toca el duro. Te siguen vendiendo por el mundo siendo un producto inmaduro. Duro a los rivales, la verdad. Conmigo no tienes ni para empezar. Me das tan poco contenido, mi hermano, que casi que es imposible que vaya hacia el grano. Verse, cámbiame esa base temática número 2. Turno para empezar de Chuti. Esta vez, ¿queréis más o no? ¡Vámonos, Verse! Esas manos en el aire. Se lo damos entre. Yo, esto es la WWE, pero no hay nada que hacer. Yo sé que tú no tienes el nivel, pero en la WWE y otra te compran. Por eso estás aquí, men. Porque te quieren tan solo por la red. Porque por nivel de qué es lo que gano, pero sabes que no pasa nada. Me toca con Sara una pelea fácil, pero programada. Oh, no. En serio, no hables de 69 porque aquí no hay misterio. No me importan las tijeras, pero vale la pena. Eres la única de todos que no le sigue John Cena. Entonces tan famosa no serás. Eso es lo que te digo, que me vas a contar. Yo soy SmackDown para los chavales. Te puse contra las cuerdas por no usar las vocales. Cállate, que tú tienes bajo peso. Cállate, que tú no entiendes ahora lo que expreso. ¿Ves las barras? Porque vas a acabar preso. ¿Ves las barras? Spiderman se carga, rompe huesos, hijo puta. ¿En serio? ¿Qué quieres hacer? ¿Crees que tu nivel para mí no es un truño? ¿Qué te sigue, John Cena? Tú sigue con lo tuyo. One punch, man, one punch como un puño. Yes. Así como viene eso, cabrón. Eso es lo que pasa, es una paradoja. Eso es un teatro, no como mi vida. Pío, pío en Twitter, parece Pío Baroja. Última. Locurón para los que lo entiendan. Está claro que este tipo es blando. Hace tiempo que soy saco de boxeo, no. Hace tiempo creo que yo tengo el guante blanco. ¡Tiempo! ¡Get ready, Granada! ¿Dónde está ese ruido? Round 3. Random mode. Vamos con imágenes. Terminó Sarasoka. Arranca Sarasoka. Señor DJ Verse. Ponga su magia, papá. Y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Se lo damos en 3. Hey, deberías de saber que ahora mismo conmigo la cosa sí se pone seria. Para mí esto es como los patitos. Tan
solo una atracción de feria. Inténtalo, carnal, porque te voy a ganar. Tú no te lo crees, hermano, y te voy a abrir en canal. Es por eso, hermano, yo no sigo la corriente. Hace demasiado tiempo soy un afluente. No, no es un afluente, dentro del free. Estabais en lo corriente hablando de madres y en fin. Ha evolucionado el mundo del free. Salisteis de lo corriente siguiéndome a mí. Y ahora le hago una pregunta con las rimas a la gente que en la grada nos mira y también nos mira. ¿Qué se imagina más, a Sara en la movida o en un anuncio de fila? En ninguno, en ninguno, en ninguno. En eso no he estado, tampoco los he visto. Soy el mago que menos se lo esperan. Resuelvo el caso. Perry el hornito rinco, es rico. Chico, listo. Deberías de saber que mis rimas nunca las repito. Yo soy como el agua porque fluyo dentro del ciclo. Y soy como eso, pues te voy a cerrar el pico. No se llama eso, se llama molino. Si no sabe ni siquiera eso, ¿para qué cojones vino? Yes. Si yo este modo sí lo controlo, hey. ¿De qué te sirve ser un molino si te enfrentas con Eolo? Oh. Yo, es como yo te lo mato. En este evento mi arrepentimiento se sensato. Hey. De la mente de por dentro te lo saco. Ah. Hoy te mando a tomar viento, te toca apagar el pato. Oh. Se muevan de sus asientos porque vamos con el round 4, con el minuto clásico. ¿Queréis más sangre o no? ¿Queréis más de esta vaina o no? ¿Queréis más de esta vaina o no? ¡Vamos! A ver si lo tienes. Chuti, ¿estás ready? ¡Let's go! Insulta, niño rata. Deja todo el puto rato de buscar una aprobación barata. Pareces una menina cantando. Velad que yo soy guapa. No me jodas. Mira que ahora mismo yo me pongo serio y esta chica no me para. Cada vez que vino te dispara. Pero ya lo sabes, no se esconde, que te rompe y te repara. Lo que más me gusta de darle este baile a Sara es que sé que encima la miden con otras varas. Porque no nos dejaron ir solos. Le dirá a mi hijo, yo competí con Asesino. Hasta Scone Frinetis tenía un grupo conmigo. Pero para que entiendan lo bueno que he sido, les diré que gané una goleve el equipo contigo. Yo soy propenso, pero en la depresión inverso. Ahora que estoy en serio, ¿sabes de ti lo que pienso? Que Pedro Soca seguiría en la fase de ascenso. Oh, última, última. En fin, sí, la última vez que te voy a ver por aquí. Esto parece el fútbol, pero en el free. Y Sara juega de falso 9 porque ha venido a recibir. Sara pobre, hasta que ganas sobre. Sara Soca,
eso, cabrón. Son cabrón, son cabrón. Si no tienen sentido, no valoran por mis líricas. Siempre dicen que yo me hago la víctima. Esto es mi realidad explícita, entiéndelo. Son cabrón, a mí la verdad que sí me ha dolido. Me ha dolido, sí que me ha jodido. Pero he aprendido, gracias de estar contigo. Y he aprendido una serie de hacer la dupla, así que me la chupas con asesino. Así como viene, así se te explica. Sana lo tiene todo, todo porque es una chica. Sabes qué pasa, no me sorprendo. Que Pedro Sota no tiene los huevos que yo tengo. Última. ¿Lo entiendes o no? No. ¿Tú lo entiendes o no? No. ¿Tú lo entiendes o no? ¡Dame ese ruido, Granada! Ese cambio a mesa base, minuto número 2. Termina Sara, arranca Sara. ¿Está ready, Subarina? Algo es ready. Granada, ¿queréis más o no? Por la derecha aquí, ¿queréis más o no? Por la izquierda, ¿queréis más o no? Todos juntos, ¿queréis más o no? ¡Pártelo, marche! Echas manos en el aire. Que nos damos en 3, 2, 1. Hey, todo lo que dice me parece flipante. En serio te lo explico en el parlante. Claro que yo soy un falso 9, engaño a mis rivales y siempre marco los momentos importantes. Oh, yes. Ah, así se viene fresh. ¿Acaso no lo ves? Tanto que ofrecer. Ah, hoy me vine a jugar el estrés. Mi puntuación, alineación 4-3-3-3. Así es como te la meto, niga. Este chavo dice que yo era una carga para el equipo. Una carga eres tú que necesita 4 personas para ir a comprarse un bocadillo. Por favor, por favor. En serio no tiene sentido, ahora mismo yo te domo. Él dice que es el más real de todos y tiene a Jonathan como su mayordomo, cabrón. ¿Que te crees que eres Dios? ¿Que te crees que eres mejor? No. Claro que sí, es el mejor de todos los tiempos, pero como le doy batalla no está sonriendo. ¿Eh? ¿Qué coño te pasa? Última. Ahora te vas a cruzar de brazos. Quizá Chuti sea bueno, pero Sergio hace tiempo que necesita brazos. ¡Tiempo! ¡Dámelo, Granada! ¡Pues se la tiene, rebobina! ¡Turno para Chuti! ¡Vámonos, motherfucker! ¡Se lo damos en 3! Mira, cuando naces en entrevías siempre necesitas abrazos, porque los de arriba te tienen en rechazo. Cogido mi oportunidad paso a paso y me los quité para pegaros de guantazos. Oh, yes. Eso es la verdad, men. Ahora la gente está fría, no lo puedes entender. Yo soy un boxeador en el ring con un bebé. Voy a quedar como el malo si hago mi trabajo bien. Oh. Fácil de entender, ¿qué va a hablarlo? No, van a criticarlo. Por Dios, ¿cómo puedes aguantarlo? Entonces no te dejo ni ser Chuti porque no sabrías usarlo. Yeah. Así que, coño, te han criticado. ¿Qué coño has criticado? Imagínate lo que yo estoy soportando, que soy el único que le critican ganando. ¿Cómo es? Es la verdad, porque tengo calidad. Y tú sí te lo curraste y fuiste a la mierda esa, solo porque Urban Rooster te había hecho una promesa. En plan, por favor, Sara, preséntate a la Steve Warrior, que seguro que la ganas. Eres la niña de The Ring, camarada. Te han sacado del pozo a base de llamadas. Chuti, cuando quieras. Calma, motherfucker. Okay. Desde el primer momento te dije que te iba a dar un puto palizón haciendo free. Y no, no me arrepiento. Sara, céntrate, va a seguir siendo así. Pero no lo hago por mí, lo estoy haciendo por ti. Porque si te dejo ganar, daría razón a los que dicen que no tienes que estar aquí.
Entonces, Sara en la liga, ¿qué pasa? ¿Es una canción de reggaetón hasta que Dios diga? Mira, hermano, tienes razón metiéndote así con esta chica. Ya lo dijo Tirpa, retroalimentan el machismo que ellos mismos critican. Ay. Vale. Critiquemos el machismo por la red. A todos menos al que nos da de comer. Porque si no... Porque estás en las grandes ligas. ¿Cuántos había ganado? ¿Cuántos? Para ser exactos, ni siquiera Mike Tyson había vivido también de sus contactos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Déjame que piense. No me sé todos mis resultados y mis puntos. No soy una obsesionada con un Excel. Hay algo que me importa, que es superarme a mí misma y ponerme retos. Hace demasiado tiempo que buscar el de ellos hizo que me perdiera el respeto. Yo, de verdad. O sea, ¿tú crees que alguien te va a criticar mañana por perder contra Chuti? Si es que eso está guay. O sea, de verdad. Si es que aquí... Da igual, el alto, el bajo, el insocial, el tolai. Si aquí da igual que seas heterosexual o seas gay, si perder contra Chuti es la igualdad que en el fondo tanto buscáis. Yo. ¿Y qué te crees? Que voy a ir a mi madre y le voy a decir, ¿se hizo lo que se pudo? Voy a ir a mi madre y le diré sí, le miré de frente y se la metí en el culo. No más la de siempre. Por Dios. Está demasiado claro, hermano, pero no esperes que yo ahora mismo te ruegue. ¿Qué hijo de puta es que le dan un patrón e insulta a 9? Sois una mierda a los 9. ¿Cómo? Y me la chupáis ustedes. ¿Cómo? Claro que se la va a meter a esta leyenda, porque hago que salga con el rabo entre las piernas. Entre las piernas, yo lo siento, hermano, está demasiado claro. Tú no eres oponente, yo no tengo el rabo entre las piernas. Está entre tus piernas y mirándote de frente. Mirándome de frente, todos me reconocen. La liga decías que me viene grande, entonces es que no me conoces. Me queda tan pequeña que la hicieron de 12. Por eso en las batallas os golpeo con dos. ¡Hey! Eso coño más hablado. No tiene sentido, hermano. Rapeo de un modo insano. Te has trabado, sí te has trabado. Ni Dios era tan Dios, ni el humano tan humano. Yo no soy Dios, pero insisto. Tú sí que eres Dios, por lo visto. Porque eres la mujer más fea que existe. El pequeño Nicolás disfrazó de Jesucristo. Pero eso es la verdad. En la Biblia tú salías, sonría. Pensaba que me ganaba, vino arriba de María. ¿Qué me dice este fresh? Última. Estoy abriendo los mares, parezco Moisés. Y va a la gold level este crack, porque en la Biblia también sale Abraham. También para Chuti y para Sara, qué batallón nos han dado, ¿no? ¿Qué batallón nos han dado? ¡Apláudanles! Nos alegran los días tristes y los días que estamos alegres nos alegran más todavía. Así que gracias por todo lo que hacéis, que es increíble. Un aplauso, ¿no? A todos los participantes, además.
Cuenta regresiva en 10. Falta que lo diga, pero Chuti se lo lleva. Lo que se dice en la batalla.